Hello guys, buenas, buenas mofos, ¿cómo están el día de hoy, chicos? Muy, muy buenas tardes, buenas noches y buenos días a todos los que nos están viendo ahorita en vivo y a todos los que nos están viendo en archive también. Bobcat Roblox, ¿cómo estás, mi amigo? No, ¿por qué no se ve? ¿No se ve el chat? Sorry. Chicos, hoy no voy a gritar mucho, no voy a hablar muy fuerte porque resulta que tengo ya 2 días que me ando sintiendo medio mal de la garganta. Hoy fui a hacerme una prueba y de nuevo, desgraciadamente de nuevo, tengo COVID. Lo bueno es que los síntomas no están tan fuertes como la última vez. De hecho, como pueden ver, todavía tengo mi voz un poquito intacta. No me duele tanto como antes. Así que mientras se pueda, vamos a seguir haciendo streams, chicos. No hay que detenernos nada más por pequeñeces. Aparte, las vacunas están funcionando muy bien, ¿eh? Me están bloqueando por ahí tantito lo que son los síntomas fuertes del COVID. Así que vamos a aprovechar eso. Chicos, vamos a continuar con The Sandman. Si recuerdan, en el stream de ayer nos quedamos rescatando a esta chica que está aquí, que estaba a punto de ser fusilada por un escuadrón, un tipo de ejército que estábamos ahí en el mall. La rescatamos y ahora lo que vamos a hacer es tratar de escapar sin ser vistos por ninguno de los elementos de ese ejército. Así que sin más, por el momento, chicos, vamos a darle. El tiempo es corto y la vida también. Let's go. Ok. Me está haciendo muy. ¿Qué pasa? Aquí regresamos al teatro, ¿verdad? Sí, por aquí no. ¿Sí? Despacito, a lo mejor. ¡No! Stop right there. What are you? Oh, ¿me dispararon? What the fuck? Game over. Ok, ni modo. No mo. Tenemos previsto algo más o menos así. Esa prueba y error esto. Load. No, ¿sabes qué? Por ahí, por más despacio que vayamos por ahí, no sirve de nada. Vámonos. Este es otro teatro. Así que vámonos por acá. Oh, no puedo pasar por aquí. Bueno, después. Dude. Pueden voltear a verme. Ok. ¿Siguen las manecillas del reloj o algo así? Sí, al parecer sí. Ok, tenemos que esperarnos a que se muevan. Mira, va a apuntar para acá y luego nos vamos a ir para arriba. Vámonos. No estoy seguro de que este era el camino correcto. De hecho, creo que no era el camino correcto. No. Maldita sea, me equivoqué. Vamos por acá. Trabajo. Tenemos que ir. Ok. Tenemos que pasar por un lado de ese militar que está ahí, de ese cadete. Y vamos a aprovechar este. Uf, uf, uf. ¿Para dónde se va a voltear? Para acá. Vámonos, 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 vámonos. Ah, está cerrado. Ok, vámonos por acá. ¡No! ¡What the fuck! ¡Damn it! Pero si las dos puertas están cerradas, ¿a dónde más voy? ¿Había otra entrada? No creo. Ok, a cargar de nuevo. No había otra entrada. Muévete. Gracias. A lo mejor por aquí. No, hay soldados, dice. Por la orillita. Uf, 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 uf. Ok. A lo mejor tengo que. ¡Ah! Oh, tengo que irme para acá. ¡Listo! Pero va. Genial. Genial. ¿Quién diablos iba a esperar a eso? ¿Quién diablos iba a esperar eso? Nadie. O sea, justo bajando las escaleras. Muchísimas gracias, juego. Eso no lo puedo prever yo. Los guardias que se están dando la vuelta, sí, pero eso no. Hay que esperar a que se mueva. Listo. Vamos para abajo. ¡Mira! No, o sea, no se puede. En serio, no se puede.
¿Qué quieres que haga? Si bajo las escaleras, siempre va a haber alguien. Siempre. ¿Qué tengo que hacer? Piensa, Juan, piensa. A las salas de cine no puedo entrar, pero ¿qué tal aquí? Oh, genial, genial, genial. No, 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 no. No, what the fuck. Ok, es por ahí, porque por la otra no se puede. Pero ya tenemos un camino establecido. Bueno, pero ya sabemos a dónde ir. No tenemos todavía un camino establecido, pero sabemos a dónde ir. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a esperarnos a que este guardia se mueva. Vamos. Tú también muévete, por favor. Thank you. Ups, ups, no, ups. No, maldita sea, me tengo que mover rápido. Ah, God damn it. Ok, no pasa nada. Lo vamos a volver a intentar. Ay, Dios, no me quiero quedar atorado ahí. Ok, muévete, muévete, guardia. Mira, estoy a un ladito tuyo, no puedes ver, en serio. Pero está ciego. Ups, para acá. Ok, no me puedo. Ah, me moví hacia la luz. Ok, tengo que irme. Se me hace que me puedo quedar arribita, sin que me vea. Por lo que alcancé a ver, se me hace que me puedo quedar arriba del guardia que está caminando. Y no me va a ver. O sea, no alcanza a llegar arriba. Creo. Vamos a ver. Si mi teoría es correcta. Hablo de esto, mira. Quedarme aquí. Ahí está. Ah, God damn it, fucking shit. Sorry, sorry, sorry. Lenguaje, lenguaje. Vamos a mantenernos calmados. Aparte no nos podemos estresar mucho, porque que la garganta se tensa cuando pasa eso. Así que vamos a llevárnosla muy tranquilitos. Vámonos para acá. No pasa nada. Nos bajamos. Nos quedamos de este lado. No, o sea, un disparito ni siquiera me dio, Me rozó por un ladito del pelo. No estoy muerto. Un poquito desesperante, pero bueno. No puede ser que haya perdido ya tantas veces ahí, ¿eh? A ver, muévete. Gracias. Vamos para acá. Oh, o sea, sí me ve en la esquina. Es lo que estaba tratando de ver. Según yo, no me veía en la esquina. Ok, en la esquina sí me ve. Esto es. Ya lo saben, chicos. No lo tengo que repetir. Esto es a prueba y error. A lo mejor me tengo que mover algo rápido, pero no hay para dónde moverme, ¿eh? Me imagino que tengo que seguir bajando las escaleras. Pues esto va para arriba. Todo para arriba. God damn it. Ok, por ahí no es. Pero bueno, ya le dimos la vuelta. Ya sabemos que no debemos entrar ahí, ¿verdad? ¿Hemos muerto que unas 15 veces? No, unas 10. No creo que más que eso. Vamos. Down. Derecha. Arriba. Y hacemos esto. Theaters are down. Yes. Vámonos, 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 vámonos. Y let's go. Pain hell, bro. Ok, pero ya sabemos que es por ahí a lo mejor. Creo que tenemos que seguir bajando escaleras o no. No, a lo mejor tenemos que subir. Esa es la gran pregunta. ¿Subimos o bajamos? A ticket window, I don't care. Ok, muévete. Thank you. Denme paso, por favor. Vámonos por acá. Chuchu, churuchuchu. Ajá. Este es a dar la vuelta y nos vamos a ir. Creo que tenemos que ir up.
Holy crap. Holy crap. Esto no es bueno. Esto no es bueno, ¿eh? ¿Qué diablos? Ok, me puedo ir por arriba ahí. Me voy a esperar para ver exactamente cómo se mueven todos. Estoy en la orillita. Ok. Vamos, 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 vamos. Vámonos. ¿What? ¿En serio regresé a donde mismo? Sí, regresé a donde mismo. Pues claro que regresé a donde mismo. ¿Qué más? Entonces tengo que ir abajo. ¡Uf! Cerquitísima. Ok, vámonos para. Por apresurarme. Pero bueno, ya tenemos, ya sabemos, ya sabemos. Ya tenemos el siguiente paso. Vamos poquito a poquito progresando y eso es lo importante. No hay que desesperarse. Entonces, vamos a subir y luego vamos a bajar. Y subimos. Vamos por acá. Ah. ¿Qué? ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? Nadie me vio. No sean mentirosos. Maldito juego, nadie me vio. Fuck. Ok, de nuevo. Bajamos. Bajamos. Vamos a. ¿Eso baja o sube? No me acuerdo ya. Sube. Esto sube. Adiós. Vamos por acá. Por acá. Muévete. Thank you. Y nos vamos para arriba. Creo que sí, ¿eh? Creo que sí, creo que sí, creo que sí, creo que sí, creo que sí. Vámonos para acá. Y tenemos que darle otra vuelta a esto. Ándale, muévete, gracias. Y ahora sí, vámonos para abajo. Y aquí nos quedamos, porque mira, se mueve. Aquí vamos a quedarnos, vamos a ver exactamente cómo se mueven. Ok. Es que mira, se mueve muy rápido ese. Yes. Ah, demasiados soldados. Ok, pero bueno, ya logramos bajar. ¿Cuál es el plan ahora? No vamos a poder salir así. Quédate quieta. Tal vez los podamos distraer. ¿Cómo los vamos? Oh, traigo la muñeca. Traigo la muñeca, traigo la muñeca. Item. ¿Dónde está? Doll. Ajá. Aviéntale entonces. Ándale. Váyanse todos para allá. Vámonos. 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 Córrele, 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 córrele. ¿Qué? ¿Le dispararon a Regan? ¿Quieres estornudar? ¿Me esperan? Sorry, quería estornudar. ¿Le dispararon? ¿Pero quién le disparó? Oh. Levántate, Regan. ¡Corre! No, ya nos atraparon. Valió queso. ¡Game over! ¡Game over! ¡No! ¡No, no game over! ¡No game over! ¡What the fuck! What? ¿Cómo me dispararon? ¿Cómo diablos me dispararon? Dude, what? Okay, para arriba. Dude, not cool. Yuck. Se me olvidó que tenía que hacer, ¿eh? Tenía que darle otra vez toda la vuelta.
Dude, ¿cómo diablos? Entonces, aviento la muñeca, a menos que la tenga que aventar para otro lado, ¿eh? ¿Pero quién me disparó? Si todos estaban con la muñeca. Muévete. Thank you. Es que se me hace que no era para acá, ¿eh? Se me hace que era para abajo. O sea, aquí sí tengo que... Tengo que irme para arriba. Me tengo que esperar. Muévete, 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 muévete. Come on, bro. Thank you. Y aquí tengo que bajar. Moverme rápido. Eso es lo que me había faltado. Yes, let's go. Exhalamos down. Y nos esperamos aquí. No, no. Uf, muy cerquita. No, no, ya íbamos a salir, ya íbamos a salir, ya íbamos a salir. Estábamos tan cerquita. Pero el chiste es en el último paso, lo de la muñeca. No está sirviendo lo de la muñeca, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Muévete. Siempre me hace caso, ¿eh? Bien obediente el muchacho. Thank you. Bye bye. Muévete. Gracias. Ok. Up. Por alguna razón se tiene que hacer así, ¿eh? Go. O a lo mejor no. A lo mejor estoy alucinando. Pero bueno. Así es como nos ha funcionado, así que... Muévete. Muchas gracias. Down y nos quedamos ahí porque están viendo todos. No, come on, bro, en serio. Regan, Regan, ¿por qué te tienes que quedar atrás? ¿Por qué no puedes ir justo a un lado mío? Te tienes que quedar atrás. Te están viendo. Entiende que te ven. God fucking damn it. Voy a darle un zape a ese guardia que está ahí. A lo mejor ahora sí puedo bajar. Vamos a intentar bajar. Yes. No tengo que hacer toda la vuelta. Ya sabía algo. Algo estaba raro ahí, ¿eh? Thank you. Ok. Sí. Ya vimos todo esto. Vamos a bajar. Ok, entonces ahora aquí vamos a usar la muñeca. ¿Pero por qué acá? Ok, vamos a correrle. Va. Córrele. No, siempre le disparan. Tenía que correr, me había quedado parado. Lo hicimos, escapamos. Ah, pero entonces no fue un disparo, simplemente se tropezó Regan. Dude. Todos los guardias nos están viendo. Córrele, 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 córrele. Ah, nos tardamos únicamente 21 minutos en pasar esa sección del juego, no pasa nada. Lo hicimos, Regan, los perdimos. Regan. ¿Dónde estás, Regan? No me digas que se quedó atrás. Sé que estaba corriendo por mi vida, pero pensé que estábamos juntos. ¿Y ahora qué? La tengo que encontrar. Pero tal vez David te esté esperando. Ok, voy a hacer que David, por fin vas a dejar que te ayude. Gracias. Muchas, muchas gracias. Maldita sea. ¿Pero a dónde voy? ¿A 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 dónde voy? Steamcraft, buenas, 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 Steamcraft. Gracias por venir, bro. Ok, se me hace que tengo que ir al parque, ¿no?
Creo que David dijo que nos viéramos en el parque. Entonces vámonos de regreso al parque, que creo que está por acá. Creo, no estoy 100% seguro. ¿Por acá? No, este no es el parque. Ya se me perdió el parque. Dude, Park Doco. Park. Estamos arriba entonces. ¿Qué dice? Este es el parque. Aquí está David. Hello, David. David, me tienes que ayudar. ¿Cuál es la prisa? Regan, una vieja amiga. Puede que se. She might be killed by. Puede que soldados la maten. Por favor, ayúdame a buscarla. Si no la encontramos, puede que la maten. Y Annie, ¿qué pasa si? Sophie, cálmate. ¿Qué es lo que podría pasar? Digo, ¿qué diablos pasó? En el mall, había soldados. Intenté ayudar a Regan. Escapamos, pero. Sophie, ¿qué te pasa? No sé. De repente me siento tan cansada. Sophie, descansa un poco. Te estás esforzando demasiado. Ok, te voy a escuchar, pero primero necesitas calmarte. Soldados sospechosos, ¿eh? ¿Estará acaso el ejército involucrado en esto? No creo. Eran soldados de verdad. Es todo tan extraño. ¿Por qué mandar a ejecutar a una chica de secundaria? Sí. La verdad no sé qué está pasando. Pero. Estoy seguro de que tu amiga está bien. No he visto ninguna sombras o soldados como los que describes. Tal vez no puedan salir. Saliste con ella, ¿cierto? Así que ella me imagino que está bien. No te preocupes. De todas maneras, hay que descansar. No te debes de esforzar tanto. Y lo sé, es siempre lo que digo. Anyguy, hi Osito, ¿cómo estás, Anyguy? Thanks for coming, bro. Popcat Roblox, hola, hola, ¿cómo estás, Popcat? Oye, Sophie, en serio estoy preocupado por ti. Siempre te ves preocupada desde que nos conocimos. Se conocieron, acuérdense, se conocieron en Sandman. ¿O no? Perdón, no Sandman, Crookman. Pensé que tenía $5 en mi billetera. ¿Se me perdieron en algún lado? Regan. Hey, chicas, miren. Acabo de encontrar uno de 5. ¿Oh, en serio? Qué sortuda eres, Regan. Tal vez sí lo sea. Pienso que algún tonto lo tiró. Me lo voy a gastar en el postre de hoy. Sophie, tengo algo de dinero extra. Te puedo pagar la comida. No quiero comida. Creo que se me acaba de ir el apetito. Ah, entonces a David no lo conoció en The Crooked Man. Candy Short. Tal vez me alcance para un helado. Y sí, se compró un helado. Este helado está genial. Tal vez tenga algo de suerte por haberme encontrado eso. Y ahí va David. ¡No, su helado! David Sandoste. Wow. Disculpa. No estaba viendo. ¿Estás bien? ¿Estás lastimada?
David, tan Ikemen como siempre, ¿eh? Oh, tu helado. Disculpa, te lo pagaré. ¿Se te mancharon las ropas? ¿Estás bien? Está bien, es solo helado. Disculpa por haberme topado contigo. Pero... ¿te importa si te pregunto algo? ¿Van las cosas bien para ti? Te ves algo pálida. Solamente estoy cansada. Siempre soy pálida. En serio estoy bien, no te preocupes. No, no tienes por qué pagarme el helado. Ok, mira. ¿Miro qué? ¿Qué miro? ¿Qué pasó? ¡Oh! Que se me hace que David lo tenía todo planeado, ¿eh? Todito, todito planeado. Le va a tirar el helado para poder invitarla a comer. El pastel de aquí es realmente bueno. Me encantan las cosas dulces. Bueno, no, no, eso no lo digo, pero bueno. Vengo aquí todo el tiempo, después de trabajo. Te pido una disculpa por lo que pasó antes. Espero que me puedas olvidar, ¿no? Que me puedas perdonar. Muchísimas gracias. Kawaii. Kawaii. Tienes razón, el pastel de chocolate está genial. ¿En salón? Ah, siento que ha pasado demasiado tiempo desde que comí algo bueno junto con alguien. Oh, está llorando, bro. Dude, what? Sophie, ¿qué pasa? ¿Bully? Bueno, no puedo decir que a mí no me pasó tan bien, pero... la escuela de pilotos es diferente a la escuela católica de chicas. Los bullies... can face up to themselves, you know? What? Can solve their own. No pueden resolver sus propios problemas. Ok, los bullies no pueden hacer frente a sí mismos. No pueden resolver sus propios problemas. Así que atacan a otros. Apesta ser la víctima, claro. Sí. Puede que estés en lo correcto. Tal vez la chica que me esté haciendo bullying no pueda hacerle frente a sus propios problemas. La conocía de chica. Y sé que tiene problemas familiares. Pero me acuerdo cómo solíamos jugar juntas. Entonces no puedo decirle que pare. Siento que simplemente tengo que lidiar con eso. No te necesitas torturar a ti misma. Tal vez simplemente necesitas ser honesta al respecto. Oh, bueno, disculpa. Soy un total extraño para ti, así que no me voy a entrometer en tus asuntos. No digas eso. Me siento bien simplemente de tener a alguien que me escucha, así que muchas gracias. Becho, 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 becho. El pastel estuvo delicioso. Muchísimas gracias por escucharme. No tengo a nadie más con quien hablar, así que... bueno, hasta luego. Sophie. Yo vivo cerca, de hecho. Si nos llegamos a ver de nuevo, ¿platicarías conmigo? Al menos podría, me dicen, finalmente, al menos te podría escuchar, si tú así lo quieres. ¿Está eso bien? Sí, claro. Si alguna vez tienes algún problema, ven a este restaurante. Si nos vemos, platicaremos. Dude, este David es un conquistador, ¿eh? Es un Don David, un Don Juan. No es como que haya cambiado algo desde que nos conocimos. Simplemente es una cosa mala después de la otra. Y tengo mucho sin dormir. Ya basta de esto, ¿ok? Basta de platicar de mí.
demasiada gente tiene que sufrir. No quiero ser yo la que se la pase quejándose y llorando al respecto. Voy a olvidarme de las cosas malas con el tiempo. Y la situación a la que estamos ahorita es más importante. No hemos visto a casi nadie despierto y no tenemos idea de lo que está pasando. Hey, Sophie, ¿has visto a tu papá? ¿Eh? Tu papá siempre se queda a trabajar, ¿cierto? Así que me he preguntado si lo has visto. ¿Estaba él en casa? No, no estaba. Me dejó una nota diciendo que iba a estar en el trabajo. Estoy segura de que estará ahí. Yo digo que vayamos a buscarlo. Estás preocupada por él, ¿cierto? Pero también estoy preocupada por Regan y por Annie. Bueno, yo puedo buscar a ellos. Tu papá trabaja en JP Gordon and Chase, ¿cierto? Voy a ir. I'll head there too if I find them. Voy a ir hacia allá también si es que encuentro a las chicas. Y si acabas primero, ven a la fuente del parque. Gracias, David. Voy a hacer eso. David, ¿qué pasa? ¿Me vas a dar besito? No. ¿Hay alguien al que quieras buscar tú, David? ¿Alguien realmente importante para ti? No. Simplemente estoy feliz y tú estás a salvo. ¿Ah? Bueno, nos vemos luego. Ten cuidado. Te digo, David, canijote. Canijote. Espero que esta Sophie sea de universidad, porque si es de prepa o secundaria. No, 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 no. Red flag, red flag. Ah, era por el medio, para ir arriba. Era por el medio. Maestro David, tío. Hola, Juan. Shiru, Shiruneki. ¿Cómo estás, Shiru? Acabamos de toparnos con David de nuevo, después de tratar de salvar a Regan y adivina qué. Creo que nos está tirando aquí, como decimos en México, nos está tirando los perros. Es decir, como que le gustamos. Yo pienso que le gustamos. Ah, espérate, este era el hospital, entonces. Ah, estoy aquí a la derecha, todo a la derecha. Esto es JP Morgan Chase, este de aquí. Este mero. ¿Y ese es mi papá? Employee of the month, Chuck Taylor. Lente. Steam Crow. ¿Quién sabe, Steam Crow? No, no sabemos cuántos años tiene. No sabemos cuántos años tiene. Nah, David no puede ser un Ted. Hilo. Es su amiga simplemente. ¿Verdad, David? Oh, no sabemos. No sabemos. Así como dijo ay Dios, no, no me acuerdo quién lo dijo en Discord ayer. No me acuerdo si fue Rafa o si fue Robbie o Asagio. Uno de ellos dijeron que no es una card reader. Yo tengo. Déjame, ahora tengo que buscar a alguien que tenga la maldita card reader. Ok, vamos a buscar a alguien. Es una inversión a largo plazo. Así lo describieron. Es una inversión a largo plazo. Que vamos a buscar a. Me imagino que un maestro o algo así. Yo pienso que está en la universidad, ¿no? Está Sophie. Es que si está en la universidad, puede que si ya sea mayor de edad. Pero no estamos 100% seguros, así que ante la duda, mejor lo dejamos así. Ok, tenemos que encontrar a alguien. A alguien. Con una, vamos a ver aquí en la combini. Vamos con la combini, no. Todito cerrado. Dude, está todo cerrado. ¿Qué es esto?
Ah, 39 Apartments. Aquí es donde vive David. Vamos a ver el cuarto de David. No podemos ir a ver el cuarto de David. Quería husmear un ratito. Si tiene una foto mía en su cuarto, puede ser un red flag, ¿eh? Voy a encontrar aquí en la boutique, a lo mejor una maestra. No. ¿Tú? Christine Paisley. Un hospital, no creo que haya nada en el hospital. Se ve que se mudó, sí, desde los eventos de The Crooked Man. Mailbox. Dude, ¿dónde voy a encontrar un maestro? ¿Mi vecino no era maestro? ¿No puedo subir aquí? No, tampoco. Tengo que encontrar a alguien. Que tenga la tarjetita para poder entrar. En el banco no hay nadie, ¿verdad? No. Estamos de vuelta en el parque. Book, ok. Aquí en la cosita esta, en la librería, no hay ninguna tarjetita. A lo mejor esto ya está abierto. No. La computadora me puede dar algún password que me pueda servir, por favor, a una máquina de registro. ¿Qué diablos, bro? ¿Dónde voy a encontrar a alguien que tenga? Hey, wait, wait. ¿Revisamos acá? ¿En el hotel? Está cerrado. Ok. A la Candy, aquí es donde agarramos el helado. Mente de tiburón. Todos están dormidos, así que ¿por qué no simplemente agarramos un heladito? Pero está todo cerrado. Está todo absolutamente cerrado. ¿Qué se supone que hagamos? Ah, tenemos que encontrar a un maestro. No, wait, wait, no es maestro. Es como se llama. Es JP Morgan y Chase. Es este. No hay nada. Plástica. Aquí había. Sí, son pistolas. No sé, debería de agarrar una, ¿eh? Pero bueno. Nos hubiera venido bien contra los soldados. Dude, ¿qué se supone que haga? Restaurante. A lo mejor en el restaurante hay algo. Cerrado. Rest in peace, holy bar. Bar, 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 bar. No, tampoco. Dude, what the fly. Mira, aquí hay otro como que barecito, ¿no? ¿Qué es esto? No, es otro bar, pero también está cerrado. ¿Por qué no puedo ir para allá? ¿Quién es este borrachín que está aquí? Resting peacefully. Este es como que la iglesia. Y aquí ya habíamos venido. Sí. Ya regresamos. Ah, podemos volver a subir. No, no, no podemos volver a subir. Pero ya investigamos todo. Ya investigamos todo. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos una tarjeta para poder entrar a JP Morgan y Chase. O JP Chase y Morgan, como se llame. ¿No es que vayamos otra vez al cuarto de la, digo, al carro de la policía? No. Acá tampoco no hay nada. Estoy perdidito, ¿eh? Pura casualidad, Shiro, ¿no te acuerdas qué tengo que hacer? Resting peacefully. Boutique, no hay nadie en la boutique. No sé por qué pensé que en la escuela estaba buscando maestros. Pero no. Ah, creo que debes buscar a tu padre.
Sí, tengo que buscar a mi padre, pero no puedo meterme. Está cerrado. Es una car reader. Mi papá trabaja aquí, pero necesito una tarjeta y la tarjeta que tengo no me va a ayudar. No, de hecho ya no tengo la tarjeta. Mira, se me hace que tengo que buscar a este tipo. Chuck Filler. Chuck Filler, y creo que había unos edificios Filler, ¿no? Vamos a buscar Town Map. Oh, ¿sabes qué? Hay un empleado en el metro. Vamos al metro. Sí, es cierto, hace mucho que no revisamos el metro. Lo único que creo es que no podemos pasar, ¿eh? Vamos a ver. Metro está hasta acá, hasta abajo. Aquí. Y va, si es el tipo de. Es el tipo de. ¿Cómo se llama? De los lentes raros. Enter HMS. ¿What? ¿HMS? ¿Cuántos números le caben? A ver. Espérate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 números. Son 6 números. Me imagino que tengo que encontrar una especie de. HMS. Me suena, me suena. A ver. Hora, minuto, segundo. Oh, 12:00:00. Thank you, Shiru. Dame. Dame la tarjeta. Estoy ocultando todo, ¿eh? Esto es un delito, por cierto. Playpad, lo tenemos. Vamos a ver qué más hay por aquí. No hay nada. ¿Podemos bajar las vías? No, tampoco podemos bajar las vías. Agarrar una. No. No puedo agarrar nada. Bastante surrealista el código, la verdad. Es que a lo mejor es con ciertas computadoras, ¿no? Que si no tiene el tiempo correcto, no arrancan. Hacen un check-up contra la base de datos y si el tiempo no es el correcto, mejor no arrancan. Ok, regresamos a JP Morgan Chase. Ya tenemos la tarjetita. Y ahora sí, a buscar a mi papá. Papi, where are you? Dark room. Está todo cerrado, me imagino. Ah, no, está abierto. Genial. ¿Qué dice esto? From security purposes. Todos los cuartos se cierran en automático a las 10 p.m. Nadie puede entrar desde afuera. Aquellos que estén después de las 10. Como aquellos que estén pasadas las 10. Must make an advance request for a time to keep the locks. Ah, ok. Tienen que pedir permiso especial para que los seguros se queden abiertos. ¿Puedo moverle algo aquí? Oh, sí lo puedo mover. Me imagino que lo que está en rojo. A lo mejor son cuartos abiertos. Sí, porque estoy en el guard room. Y me dejó entrar. Ok, en el primer piso lo único que está abierto es el guard room. Reception counter debe estar cerrado. Open rooms now. A puzzling machine. Puzzling machine. Ah, o sea que no entiende qué tipo de máquina es. Ok, vamos a ver qué cuartos están abiertos.
En el segundo piso todo está cerrado. En el primero es donde estamos. Asset Management, en el tercer piso está abierto, que es donde dice que está su papá. Entonces nada más podemos ir al tercero y quinto piso. Va. Excelente. Vamos a salvar. Ya nos movemos mucho. Esto me imagino que es, sí, es, ¿cómo se llama? Reception Counter. Y este es el elevador, pero está varado. Vamos al tercer piso. ¿Por dónde subimos? Dude, ¿por dónde subimos? Todo aquí está cerrado. Ah, por acá. Investment Banking, Change Market, Global no sé qué. Estamos buscando Asset Manager aquí. Este es el de mi papá. ¿Hay algún mapita? No, no hay ningún mapita. Pero no está mi papá, ¿eh? Bueno, hay una sola computadora prendida. Vamos a ver qué dice. Es una foto mía. Este debe ser el escritorio de papá. Y la computadora está prendida. Debe de estar en otro lado. Tal vez en el cuarto de juntas. En el que está en el último piso. Mira, que mira, me tiene abrazando a mí. Dude, thank you very freaking much. Ella sabe lo que es bueno. Ella sabe lo que es bueno. Muchas gracias, Sophie. Ah, está recordando. Dibujé una foto. Hice un dibujo hoy en la escuela. Es papá y Sophie, ¿lo quieres ver? Ya veo. Me encantaría verla. Pero disculpa, tu papá está un poco cansadito. ¿Me la puedes enseñar mañana? Claro que sí. ¿También hoy? Voy a buscar un chupacabras. Con Regan y sus amigos. Pero no encontramos nada. Le dije a la maestra y me dijeron que los chupacabras solo viven en el sur. Qué pena. O sea, no le dijo que no existen, le dijo que vivían en el sur. O sea que muy probablemente estén, ¿cómo se llama? En Estados Unidos, como había deducido Shiro en el stream pasado. Ah, no, no, no. Creo que fue AnyGuy o Steamcroft, uno de los dos, ¿cómo se llama? Por la chocita que encontramos donde había armas. Dijeron, ah, esto debe ser Estados Unidos. Pero ya con esto lo confirmamos, ¿no? Porque dicen que los chupacabras están en el sur. También tiene COVID el papá. Tómala, azotó. Se lo llevó al hospital. ¿Por qué hay hospitales en todos los juegos? Bueno, nada más llevo dos juegos. Fue Enigay, sí, fue Enigay el que dijo lo de Estados Unidos cuando vimos la casita con armas, ¿verdad? Tía, Sophie, no vi que estabas ahí. ¿Qué pasó con papá? ¿Le duele su pancita? Sophie, tu papá ha trabajado demasiado fuerte, así que sí, le duele su pancita. ¿Mi papá se va a morir como mi mami? ¿Qué? Claro que no. Si has sido una chica buena, Sophie, estoy seguro de que tu papá se va a poner mejor. ¿En serio? Claro. ¿Y Sophie? Sea una chica buena y no preocupes a tu papá. Esta historia es súper triste, la de Sophie y su papá. Papá. Lo siento, papá. Fui egoísta y te hice preocuparte. Hice que te doliera la pancita. Ya no seré egoísta. No voy a pedir helado antes de irme a la cama. ¿A poco sí se...? Bueno, no sé. ¿Para qué critico? Yo decía, ¿a poco sí piden helado antes de irse a la cama? Voy a comerme mi brócoli. Voy a comerme mi brócoli y mi hígado con cebolla.
El brócoli no me desagrada, pero el hígado con cebolla no lo puedo pasar. Y ya no voy a llorar cuando no estés ahí. Voy a aprender a dormirme solita en la noche. Así que por favor, mejórate. No hay holo, es que hay bro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por haber venido, bro, ¿eh? Te lo agradezco mucho. Shironeki, solo estás siendo una niña normal. Pues sí, ¿no? Como casi cualquier pequeñuelo que le quieren mostrar las cosas a sus papás. No tienen noción de si están lógicamente ocupados o no. Ellos simplemente quieren platicar y jugar con ellos. Ok. Está que tenemos que ir al quinto piso, al salón de conferencias 3, creo que era. Aquí todo está cerrado. Vamos para acá. What the fuck? ¿Qué fue eso? No. No le vamos a hacer caso al ruido feo. Este es el 1, entonces el que está hasta acá debe ser el 3, que es el que está abierto. What the fuck? Sophie, papá. Papá, ¿qué pasa? Sophie, ¿qué haces aquí? Sophie, vete, es peligroso. Ellos ya vienen. ¿Qué? ¿Qué viene? ¿El chupacabras? ¿Qué es eso? The fuck is, es un dragón de ojos rojos, es un dragón azul de ojos rojos. ¿Toru? Puede ser mi próxima sirvienta, no sabes, ¿para qué le corres? ¿Qué? Sophie, corre. Papá, ven conmigo, apúrate. Ok, vamos a guardar aquí. Me imagino que vamos a tener que escapar del dragón. What the fuck, bro? No, dragón malo, dragón malo, dragón malo, dragón malo, dragón malo. Vamos, 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 vamos. No, está parado ahí. Bro. Cálmate. No, perdí. No puedo equivocarme ni una sola vez. Ni una sola. El corazón de las cartas. Ya estamos en Yu-Gi-Oh, ¿eh? Este es un multiverso. Que tengo que. ¡Oh, vámonos, vámonos! Ni siquiera me moví. ¿What the fuck? Digo, perdón, me moví totalmente rápido. ¡Dude! Ok, vamos. Mira, maldito dragón, hijo de su. Si no eres. De pronto conviértete en una sirvienta o algo así, bro. ¡No! ¡No! Me cortó el camino, me cortó el camino, me cortó el camino. Vámonos para acá. ¡Pum! Tenemos que seguir corriendo. ¡Córrele, córrele, córrele! ¡No te quedes parado, bro! Ok. Vámonos. Escaleras, escaleras, escaleras. ¡No! ¡No! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No! ¡Ya perdí! ¡Ya perdí! ¡Ya perdí! No perdí, no perdí. Excelente. Dude, what the fuck? No puedo ir a ningún lado. Electronic Vámonos. ¡No, papá! ¡Papá! ¡No! Ya se lo llevó la frega. Sophie, corre. Vete al edificio. ¡No, papá! Me aventó de un grito. Eso dolió. Está todo normal otra vez. ¿Papá? ¿Papá? Pues te fijas, todo está normal otra vez. No se derrumbó. Oh, Sophie, abrázame. Ah, no, me dejaste en la casa. Es un sueño. Esto tiene que ser un sueño. Estoy viviendo una pesadilla horrible. Porque no lo puedo explicar. Sombras rojas, soldados, un dragón que respira fuego. Déjame despertar. No quiero dormir más. Si esto es un tipo de sueño que estoy teniendo.
Y si no puedo despertar, entonces ayúdame, por favor. Alguien, David, ayúdame. ¿Esa es una invitación? Así empezó Caicho Caicho, porque el recuerdo todavía duele. Papá, ¿dónde estás? ¿Puedo volver a entrar? Look like you draw. Come on, bro. Papá va a cindir. Papá, vamos, cindir más. ¿Algo está en el suelo? ¿Es uno de mis dientes? What the fuck? What the fuck? Esto ya me dio miedo, porque no, no creo. No puede ser tan joven como para que se le estén cayendo los dientes. A lo mejor nada más fue del golpe, ¿no? Espero que haya sido del golpe y no porque tenga dientes de leche. No, no creo, no creo, no creo, no creo. En la universidad. Ok, vamos a buscar a David. Dijo que está en la fuente, ¿verdad? Vamos a ver dónde está la fuente. Justo en medio. Ok, vamos a salvar. David no está aquí. Un caballo negro. ¿Había algo ahí? Vamos a seguir al caballo negro. Va para abajo, va para abajo. Córrele, córrele, córrele. Derecha. Dark Sophie. Do. Aquí, al esto, ¿no? Aquí, un poco. ¿Dónde se fue el caballito? Caballito, caballito. Caballito, caballito, caballito. Chiquitito. Ya tienes otro. Dude, what? El caballo estaba aquí. El caballo estaba aquí. What? 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 Tengo que investigar cosas de aquí, ¿no? ¿No? Las armas. Esta cajita. Lavabo. Nada. Entró en la casa, pero no lo vi. ¿En cuál casa? ¿En una de estas? Uy. Ah, ya lo vi. Se vino para acá. ¿Un caballo dentro de una casa? Eso es nuevo. ¿Quién es? ¿Hola? Una mujer que duerme. No. Una mujer que duerme. ¿Puedo dormirme a un ladito? No. ¿No puedo? Ok, eso estaría mal. Mejor no. ¿Qué es una tele? ¿O qué se escucha? No, esto no puede ser. ¿Qué es lo que no puede ser? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, David. Sophie. ¿What? ¿Encontraste a tu papá, Sophie? Sí, pero se fue. ¿Se fue? ¿A qué te refieres? ¿Se separaron? Algo por el estilo. Ya veo. Disculpa, pero no puedo encontrar a tus amigos. Me pregunto dónde pueden estar. He buscado en todo el pueblo. Pero no he encontrado a nadie despierto. No hay nada más que seguir buscando, creo. Vamos, Sophie. Tenemos que encontrar a tu papá y a tus amigos. ¿Quién eres? Dark Sophie. Pues sí, porque la otra Sophie ya habíamos venido por aquí y no encontramos a David, ¿eh? ¿Ah? ¿A qué te refieres, Sophie? ¿Y por qué la pregunta repentina? ¿Quién soy yo? Soy David, claro. Mentiroso. ¿Por qué? Porque David está en su apartamento. ¡Ah, esta sí es Sophie! ¿What? Está dormido. Así que, ¿quién eres tú? No entiendo lo que estás diciendo. Soy yo.
No vayas a empezar a preguntarme quién soy. Jeez. Para empezar, dices que estaba dormido. Digamos que eso es cierto. ¿Que él no podría ser el que es falso? No lo es. Porque ya me mentiste. Eso me dice que no puedo confiar en ti. ¿Mentirte? ¿Qué mentira? ¿Cuándo te mentí? Aléjate. No quiero que te me acerques. ¿Quién diablos eres y por qué te pareces a David? No, el David es falso. No fue mi culpa, al menos. Estoy seguro de que era una interferencia. ¡Shis! ¡Qué gorroso! ¿Quién diablos es entonces? ¿Tú hiciste eso? ¿Tú pusiste a todo el pueblo a dormir? No fui yo. Fue el Sandman. ¿Sandman? ¿Te refieres al ser que... Sí, lo conoces, ¿no? Aquel que pone a todos los humanos a dormir. Bueno, los puso a todos a dormir en el mundo, por siempre. ¿Crees que soy estúpida? ¿El Sandman puso a todo el mundo a dormir? Como si las hadas existieran en realidad. ¿Y? ¿No me crees? Después de todo lo que has visto, las sombras, los soldados, los dragones. ¿Cómo sabes del dragón? No te dije nada de eso. Porque yo era el dragón. ¿Qué? ¿Tú has estado haciendo todo esto? Sí. Soy Lulavi, una de las creaciones de Sandman. ¿Lulavi? Sandman decidió ponerlos a todos en un sueño eterno. Hizo el sueño especial, hizo la arena especial para dormir, diferente a la que usa, a la que usualmente hace. Él detuvo el tiempo y la esparció por todo el mundo. Los humanos se fueron a dormir cuando el tiempo se detuvo, pero no todos. Hay gente como tú. Creo que les llaman insomniacs. ¿Sonámbulos? Sí, se podría decir que sonámbulos. ¿Así que hay otros despiertos? Sí. Aquí y por allá, en todo el mundo. Así que el Sandman hizo un plan especial para ellos. Y me creó a mí, Lulavi. Aquellos que no pueden dormir están impacientes, enojados. ¿Cómo vas a poder poner a ellos a dormir? Aclarando todos esos sentimientos, quitándole de sus penas, dándole sus deseos, satisfaciéndolos. Ese es mi trabajo. Si alguien no puede irse a dormir por los problemas que tiene en su trabajo, les canto una cancioncilla. Una mujer perpleja por el romance. Una canción para que pueda encontrarlo. Niños en lugares de guerra, aterrorizados por los disparos. Les canto para que la guerra se acabe. Así todos podrán dormir en paz. Gente con insomnio, pues sí, gente con insomnio, sonámbulos. Es que sonámbulos es más que nada la gente que en teoría camina dormida, ¿no? Así que sí, mejor gente con insomnio. No hay holodesk, no se puede entrar a tu Discord. Ahorita no creo que pueda. A ver, permítanme. Se me hace que entonces el link ya caducó, así que déjame lo copio. Y lo pego de voladita en el chat. Me esperan tantito. Ya con después de esta platiquita que nos estamos aventando con el Lulavi, terminamos el directo, ¿va? Después de este, déjame. ¡Ey! Cállate, cállate, Juan, cállate. Me escuché en repetición. Ese es el nuevo link, lo acabo de mandar en el chat. Es el nuevo link
de invitación, pero se me hace que yo mismo me estoy bloqueando, ¿eh? Ah, no, ahí está. Sí se pasó. Sí se pasó, excelente. Ok, regresemos. Es mi canción para ti, Sofía. Es cierto, ¿qué clase de canción es esa? No me puedo tranquilizar con esto. Todo esto está lleno de pesadillas. Tienes que ser más honesta contigo, Sofía. No habías estado preocupada por tu amigo diciendo que ella está, preocupada y que nunca habías hecho nada por eso. One second. Un momento, chicos. Ya regresé, ya regresé, ya regresé. Están tocando la puerta. Ajá. Entonces, ¿quién es que amo? Oh, ok, está recordando todas las pesadillas. ¿No querías vengarte de esa chica? Una vez fue una amiga cercana tuya, pero ahora te aterroriza. ¿No querías que fuera ejecutada enfrente de todos? Detente. ¿No querías que la compañía tomó a tu padre lejos de ti, ardiera en llamas para que él te pudiera poner atención? Detente. Oh, Sophie. Debiste de no haber hecho nada. Simplemente debiste haberlos visto sufrir como lo deseabas. Si lo hubieras hecho así, ya estuvieras dormida. ¿Dónde está el Sandman? ¿Por qué preguntas? Lo voy a detener. Poner a todos a dormir no es un juego. No voy a dejar que haga eso. Toma mi mano, Sophie. ¿Qué? ¿Quieres saber dónde está el Sandman, sí? Te voy a llevar con él. ¿En serio? ¿Sabes que te quiero detener, cierto? ¿No estás con él? No puedo ir en contra de lo que deseas. Mi trabajo es darte lo que deseas, cumplir tus deseos. ¿Estás asustada? Claro que no. Llévame con él, sálveme. Toma. Bro, estamos en un universo diferente. Así que aquí es donde vive el Sandman. Ese tipo se fue. La copia de David. Creo que tengo que ir sola. Ok, entonces iré sola. ¿Ya me puedo mover? Excelente, ya me puedo mover. Vamos a salvar. Vamos a salvar y lo vamos a dejar ahí, chicos, porque ya pasamos de la hora de stream. Muchísimas gracias a todos por haber venido. No hay holos. Ya me voy, Juan, a jugar. Lolcito, nos vemos.
Nos vemos, Mike Holmes. Muchísimas gracias por haber venido. Y a todos ustedes, chicos, otra vez, como siempre, se los agradezco un montón. Chiru, Anyguy, Steamcraft, No hay Holoeds, a todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias por haber unido al stream. Espero verlos próximamente. Espero no sentirme mal para poder verlos próximamente. Chicos, muchísimas gracias. Se me cuidan todos. Hasta luego, mofos. Bye bye.